Hola amigos, nos encontramos ante el comienzo de un nuevo año, la terminación de una década y la entrada en una década nueva, la del año 20. Mis mejores deseos para que este nuevo año que comienza os llegue cargado de prosperidad y suerte. Entramos con muchas ganas de alcanzar nuestras metas, pero lo más importante va a estar marcado por grandes transformaciones en las personas, el tránsito de Júpiter por Capricornio. Uno de los llamados planetas benéficos nos va a ayudar a nivel del trabajo y la economía. Serán buenos tiempos para aquellos que busquéis alcanzar vuestros deseos, vuestras metas, aunque sea a base de sacrificio. Y por otro lado tenemos a Marte desde Escorpio, donde va a transitar la mayor parte del año, que nos va a enviar muchísima energía. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, se puede decir que para vosotros este año 2020 será bastante favorable. Contáis con la protección de Júpiter en tránsito por vuestra casa sexta. Os va a ayudar a nivel laboral, pero también con todo lo que tiene que ver con los bienes materiales. Será a partir de estos días donde vais a iniciar una profunda transformación, tanto a nivel interior como también en los distintos ámbitos de vuestra vida. Digamos que van a hacer dentro de vosotros un nuevo Aries y los retos que os ponga la vida os harán crecer. Toda vuestra energía la centraréis en la profesión, consiguiendo grandes éxitos. A nivel económico, será un gran año para vosotros, vuestros ingresos aumentarán. A nivel sentimental, el tránsito de Urano y Plutón os va a ayudar a conoceros mejor a vosotros mismos y os va a llevar a que vuestras uniones sentimentales se conviertan en duraderas. Año de logros. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, aunque este año 2020 va a resultar algo más favorable que el anterior para vosotros, debido a unos tránsitos planetarios muy benéficos, será un año donde se van a producir grandes cambios y quizás ciertas transformaciones en vuestra vida. A lo largo de este año recibiréis un trígono de Júpiter, el planeta más protector de todos. Os va a ayudar a nivel laboral. Los problemas que habíais tenido irán desapareciendo poco a poco. Nuevos contratos o mejoras en el que ya tenéis se irán logrando a lo largo de todo este año. A nivel de vuestra economía vais a notar cómo la situación cambia hacia mejor. El dinero llega poco a poco y se va a afianzar. Todo aquello por lo que habéis luchado por fin será realidad. Venus también os va a enviar unos magníficos aspectos. Os va a ayudar a que se solucionen todos aquellos conflictos que os había tocado vivir en el amor. Cambios favorables sobre todo a nivel de la familia y las amistades. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, se puede decir que para los Géminis este año 2020 os va a tocar centraros en romper con todo lo negativo que os había tocado vivir en el año anterior, que os ha ocasionado más de un sinsabor, aunque todavía vais a recibir unos tensos aspectos de Saturno y de Marte que en más de una ocasión harán aflorar lo peor de vuestro carácter, pero por otro lado os van a hacer ver la cruda realidad. Va a resultar muy benefactor, pues os va a ayudar a que luchéis por conseguir vuestros objetivos y derrotar a esos malos momentos por los que os tocó atravesar. Conseguiréis reinventaros y vencer. Será necesario que a lo largo de estos primeros días del año realicéis algo de introspección y veáis qué es lo que te lleva a fallar. A nivel laboral se presentarán cambios muy importantes y favorables. La fuerza que tenéis en vuestro interior os lleva a sentiros mejor. A nivel económico, debéis en la primera mitad del año quizás ahorrar un poco para hacer frente a ciertos gastos que van a aparecer en la segunda mitad. A nivel sentimental será una época de cambios y de renovación. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, se abre ante vosotros un año 2020 lleno de importantes cambios, pero lo más importante os va a tocar vivir a nivel interior. Aunque muchos de los planetas que os enviarán aspectos van a estar ubicados en el signo contrario, que es Capricornio, no por ello va a resultar negativo. Lo único que va a ocurrir es que tendréis que esforzaros y en muchos casos reinventaros para lograr vuestros objetivos. Ellos van a afectar a diversos ámbitos de vuestra vida, aunque por otro lado, un fuerte trígono de Marte os va a llenar de una fuerte energía, os va a llevar a conseguir todo aquello que deseáis, por muy difícil que os parezca. Los mayores cambios se van a producir sobre todo a nivel laboral. Por fin vais a poder conseguir ese triunfo que tanto deseáis, aunque eso sí, tendréis que luchar mucho para llevarlo a cabo. A nivel sentimental será un momento muy importante en el amor, sobre todo para aquellos que os encontréis solos.
alguien va a entrar en vuestra vida. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, este año 2020 va a venir marcado para vosotros como un año de éxitos. Además, contéis con magníficos trígonos que os van a apoyar. Será un año de profunda cambios, pero también transformaciones. Lo más importante tendrá que ver con a nivel laboral. Será un año que por fin vais a conseguir alcanzar vuestras metas. Júpiter desde Capricornio os protege y aunque tendréis que luchar por conseguir todo, el éxito lo vais a tener asegurado. Además, a nivel mental vais a gozar de una profunda intuición que os va a llevar por el camino adecuado. Júpiter, en tránsito por vuestra casa segunda, va a traer la suerte en todo lo que tenga que ver con vuestra economía. El cosmos por fin os va a devolver con creces el reconocimiento por el esfuerzo que habéis realizado. El dinero llegará a vosotros. A nivel sentimental, tanto con la pareja como con los amigos, os va a tocar vivir unos grandes momentos. Las relaciones tomarán un rumbo más armónico y desaparecerán esas pequeñas diferencias que manteníais con el entorno. En salud es donde quizás os toque cuidaros un poco más. Ejercicio físico os vendría muy bien. Virgo, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, se puede decir que para los virgos este año 2020 será un año de continuación, donde terminaréis y cerraréis parte de un ciclo de emprendimientos. Pues os vais a encontrar bajo la protección de Júpiter y de Marte. Va a resultar muy afortunado, sobre todo para todo lo que tenga que ver con el trabajo, pero también con el dinero. Se abrirán ante vosotros nuevas oportunidades. Para algunos tendrá que ver con nuevos contratos o conseguir aprobar esa oposición por la que lleváis luchando mucho tiempo. Será un año donde os sentiréis plenos. Además, vuestra vida social se va a ver reactivada. A nivel sentimental se van a producir cambios muy importantes. Aunque quizás estéis sometidos a alguna prueba agridulce debido a unos aspectos disonantes que os están enviando Saturno y Plutón desde Capricornio, pudiendo aparecer enemigos ocultos, envidias o traiciones, pero vais a salir muy reforzados de esta situación y os va a hacer ver todo con mayor claridad. Lo que sí debéis buscar en este año son unos días para vosotros mismos, pues necesitáis algo de descanso para sentiros muchísimo mejor. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, este año 2020 será para vosotros un año de cambios, pero sobre todo va a ser como una transformación a nivel personal. Os va a beneficiar y va a resultar muy importante, pues de alguna forma tomaréis las riendas de vuestra propia vida. Os va a llevar a sentir el equilibrio que tanto necesitáis en su máximo esplendor. Además, van a resultar estos cambios muy importantes y muy positivos para vosotros, a los que os enfrentaréis con renovadas energías. Los influjos que vais a recibir de Júpiter a lo largo de este año os llevarán a tomar en cuenta nuevos proyectos y esas nuevas iniciativas se van a abrir ante vosotros. Momento muy favorable, sobre todo en lo referente al trabajo. A nivel sentimental va a iros todavía un poquito mejor, sobre todo en los primeros meses del año. Los sucesos van a resultar muy afortunados y van a estar en el ámbito familiar, pero también a nivel de las amistades. Eso sí, estaréis en un momento en que seréis muy rectos y vais a saber elegir quién entra en vuestro círculo más cercano. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, aunque para vosotros el año 2020 será de una transformación, pero tendrá que ver con el mundo laboral, el tránsito de Urano por vuestra casa séptima será un tiempo donde tendréis que realizar cambios que habíais ya comenzado en años anteriores. Os va a traer suerte y va a convertiros a este año en el de los logros. Digamos que va a ser un año bastante afortunado, pues el tránsito de Marte os va a llenar de ganas de luchar por vuestros ideales y objetivos. Además, os va a cargar de una gran energía si estáis pensando en iniciar un negocio o un cambio de trabajo. Este año va a ser el momento adecuado para realizarlo, pues nadie va a poder con vosotros. Aunque eso sí, deberéis hacer acopio de cierta paciencia para enfrentaros a los distintos frentes en los que deberéis solucionar ciertos temas que habíais dejado un poquito arrinconados y van a reaparecer a lo largo de este año. Algunos tienen que ver con las relaciones, aunque no por ellos resultarán negativos. En muchos casos deberéis actuar de mediador para la resolución de algún problema. La suerte os llegará a nivel laboral. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Marte por vuestro signo y los buenos aspectos que vais a recibir de Mercurio y Júpiter os abren ante un año de profundos cambios, profundas transformaciones. Será un año donde vais a centrar toda vuestra energía en el trabajo, pero también va a tener que ver con vuestra propia personalidad.
Seréis como un gran luchador por conseguir todo aquello que tenéis en mente. Además, Marte, el planeta de la guerra, te envía unos influjos que, aunque te van a llenar de energía, te pueden hacer sentir en algún momento algo agotado. Pero por otro lado, os va a ayudar a luchar para conseguir esos objetivos. Os vais a replantear todo. Además, todo ello se verá protegido por los aspectos favorables que os está enviando vuestro planeta regente, Júpiter, por lo cual será un año donde el triunfo lo tendréis al alcance de la mano. A nivel sentimental, se puede decir que es un año que os centraréis más en vuestros seres queridos, pareja, familia, recibiendo unas sorpresas muy agradables por parte de ellos. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Júpiter por vuestro signo a lo largo de todo este año 2020, en conjunción con Plutón y Saturno, os convertirá en el más luchador en todos los ámbitos de vuestra vida. Será un año donde todo lo que iniciéis os va a venir muy bien, pues será la base del éxito para años posteriores. Centraréis toda vuestra energía en el trabajo, fructificando muchos y nuevos proyectos que tenéis en la cabeza. A nivel económico, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter os van a ayudar a reactivar viejos negocios o realizar esa compra importante, lo cual la lleváis soñando mucho tiempo. A nivel sentimental, Marte os va a llenar de pasión, pero debéis ser cautos a la hora de expresaros para que disfrutéis un año cargado de buenas experiencias a nivel sentimental. Alguien de vuestro pasado se va a convertir en una parte muy importante para vosotros. Además, recordar que tenéis al Sol transitando por vuestro signo. Mejor no os puede comenzar el año para vosotros. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, este año 2020 gozaréis de la influencia benéfica de varios planetas. Pero lo más importante va a tener que ver con el tránsito de Júpiter por vuestra casa 12. Os convertiréis en el más afortunado de todos los signos. Se abrirán ante vosotros nuevas oportunidades que pensabais que estaban ya cerradas o no las podíais alcanzar. Todos los propósitos que os hagáis a comienzos de año se irán cumpliendo poco a poco. La suerte os va a acompañar, sobre todo a nivel laboral y económico. Por fin, todo el sacrificio que habéis hecho en años anteriores va a dar sus frutos. A nivel sentimental, sobre todo a nivel de las relaciones con el entorno, será un momento en el que aumentaréis vuestro círculo de amistades. Las relaciones con la familia van a pasar por su momento más dulce, pero eso sí, debéis tener cuidado con los celos, pues es el único enemigo que vais a tener. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, este año 2020, con el tránsito de Venus por vuestro signo y los buenos aspectos que vais a recibir de Júpiter, os convertirán en el de los cambios. Contéis con el tránsito de vuestro planeta regente Neptuno durante todo el año. Os dará una gran fuerza de carácter y os va a ayudar a luchar por todo aquello que deseáis conseguir. Será un año muy afortunado. Vuestra intuición se va a ver incrementada y se va a convertir en vuestra guía y os va a ayudar a elegir el camino adecuado. A nivel económico será un año de suerte. Tu economía se va a ver reactivada por la llegada de una suma importante de dinero. A nivel sentimental será un momento en el que por fin va a ser muy importante para aquellos que os encontréis solos. Acontecimientos favorables a nivel de la familia os van a emocionar. Para los que encontréis sin pareja, quizás tengáis que demostrar vuestros sentimientos, pues esta necesita saber y tener demostraciones de cariño. A nivel de salud, aprovechar el contacto con la naturaleza, sobre todo para recargaros de energía positiva. Mi único deseo es desearos un feliz año 2020, recordar todo el año marcado por grandes transformaciones y feliz cumpleaños también para los Capricornio. Y suerte para todos en este año que entra 2020.